Is it on? Recording? Action? Just say it. ¿Qué onda? E-man's here otra vez con otro video esta vez. Me dijeron que si puedo enseñar cómo tocar la canción de Al que está en el trono de Michael Bunster. Eso es lo que voy a hacer hoy. So, primero tengo que agarrar mi guitarra. So, yeah. La canción está bien fácil, se toca con cuatro acordes. La primera acorde es la si menor, sol, re y la. Y es todo lo que se toca, nomás que en una parte se canta la fa también. Se usa la fa, se usa la fa menor. Pero es casi todo lo que se toca. So es si menor, sol, re y la. Y luego la parte de que es la parte donde se canta es sol y que es mi menor, right? Mi menor y luego si menor y luego fa menor. So, otra vez. Sol, mi menor, si menor y fa menor. Y es todo lo que se usa. Ok, so, eso es lo de principio. So, lo de principio cuando empieza se toca, lo puedes tocar, el rasqueo lo puedes hacer como tú quieras, como tú gustes. Pero a mí me gusta empezar este despacito, so, ¿qué practicarlo? So, sol, mi menor, y fa menor. So, a ver qué tócalo. Y se repite dos veces. Después de allí es cuando se brinca uno a la primera estrofa, que es, se brinca a si menor, ahí es donde empieza el si menor, el sol, el re, y luego la, y va así. Que se comparará, Señor, tu hermosura, grande majestad, su reino sin final, fuerte y poderoso, príncipe de paz. So, es muy facilito. So, si menor, sol, re y la. Y esa primera estrofa se canta dos veces. Y después después de las dos veces, se brinca la segunda, que es que es autor de vida, luz, venciste muerte y cruz, por siempre victorioso. Esas dos estrofas es la misma cosa y luego se brinca otra vez de nuevo al que es, no sé cómo se llama, como el bridge kind of thing,
No sé cómo se dice en español, pero el bridge, que es oh, oh, se va otra vez al sol. Lo imagino. Ya cantamos la primera y la segunda y también el little bridge que es el oh, 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 oh. Eso lo puedes empezar con esa o nomás empezar con la primera estrofa. ¿Qué se comparará, Señor, tu hermosura, grande majestad? Sino que se empieza con el little bridge, pero me gusta a mí cuando empiezas con el oh, oh, oh. Pero eso depende de ti también. So, ok. So, ya cantamos el bridge. Las primeras dos estrofas. Que las dos primeras estrofas las puse juntas. No sé por qué, pero así va la canción. So, por eso las puse juntas. Y luego está la parte donde dice al que está en el trono. So, después de... Y si lo hacen como yo lo hago, con el little bridge. Oh, oh, y luego las dos primeras estrofas. Y otra vez el bridge. Oh, 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 oh. Después de esa, después de eso se pueden brincar al que es a la otra parte de la canción, que es otra estrofa, pero se canta al que está en el trono. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria. Y esa parte se repite muchas veces. So, para esa parte se usan las mismas acordes. Si menor, sol, re y la. So, va así. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. So, si menor, sol, re, lo, la. So, al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Y lo puedes repetir las veces que tú quieras. A mí me gusta repetirla 4 veces, pero en la última te levanto la voz. Y es todo, y ahí puedes terminar allí. So, otra vez, para refrescar todo otra vez de nuevo, para el little bridge, la parte que va, oh, oh, so va con sol, mi menor, si menor y fa menor. Y otra vez se repite. Sol, mi menor, si menor y fa menor. Y luego para lo demás va
Si menor, Sol, Re y La. Y es todo. Tan difícil, nomás el rasgueo que sí, hay diferentes maneras que sí lo puedes rasguear, lo puedes tocar, pero ya, yeah, es todo. So, ojalá que este video les gustó y aprendieran algo, y si no, pues repitan el video otra vez, over again, hasta que lo agarren. No está tan difícil, los acordes son iguales, se repite, son nomás cuatro acordes para las main estrofas, y para el bridge también son cuatro, pero es como un círculo, es bien fácil. So, ojalá que les gustó, y si gustan mirar más videos o quieran que les enseñe más, nomás pongan la canción que gusten de las que he tocado
en el comentario y yo les puedo enseñar. Ojalá que les gustó este video y nos vemos para la próxima. ¡Adiós!